En el sector norte de la capital, Promo Deportes realizó la primera fecha del circuito de corridas Lampa que organizarán durante este segundo semestre. Disfruta las mejores imágenes de este evento aquí, en Mundo Running, corremos contigo. Nosotros tenemos tres corridas preparadas para este año y partir en Valle Grande nos parece tremendamente bueno. Es un sector nuevo, con nuevos vecinos que hay que integrarlo, que están deseosos de actividades municipales, deportivas, así que ojalá sea todo un éxito, podamos terminar el año en Batuco con una gran participación de la gente. Yo vengo de Ñuñoa, Macul, y nosotros viajamos 50 kilómetros porque son gratuitas y porque son competitivas y nos permite forma sana medirnos nuestro nivel y mejorando. Parece bacán la integración de las familias en el deporte. Puta, yo también participo en la cicletada que se hace todos los martes allá en Plaza Italia. También es una entidad súper bacán, súper inclusiva. Y puta, igual estamos súper apartados, Santiago. ¡Vamos! Gracias por acompañar siempre. Arriba Mundo Running. ¿Qué te parece que saque este tipo de evento para la familia y gratuito más encima? Es lo mejor que hay. Están demasiado caros los eventos. Se agradece. Someone like you, yeah.
que por ser la primera corrida en este sector vino demasiada gente, mucha. Pero eso ya es parte para el sector acá, para que se motive y vengan a todas las corridas que se hagan tanto aquí en Lampa como afuera, en Santiago, en Valparaíso, Viña, para que se animen. Y por ser la primera corrida, con harto calor, sufrí harto, pero se pudo. Espectacular, aquí en Valle Grande falta harto. Mucho deporte, hay mucha gente, mucha garra, pero falta el incentivo. Esto es espectacular. Yo soy de Valle Grande, así que démosle con power nomás al deporte. Espectacular, espectacular, y hay harta gente que se hagan cosas acá en la región, acá en Lampa, en Colina también falta algo. El circuito para nosotros a veces no nos acomoda mucho que sean dos vueltas al mismo circuito, pero todo rico, bien custodiado por la gente, de los banderilleros, todo muy bien. Estamos muy contentos, yo creo que la Corporación de Deportes de Lampa ha hecho una buena gestión en poder ampliar este tipo de actividades que son gratuitas y que nosotros como característica las hacemos familiares, es decir, niños, jóvenes, adultos, tercera edad, porque hay una caminata también, y también inclusive coche, bebé y mascota. Así que yo creo que esta actividad fue un éxito el día de hoy, la gente se va, tú lo puedes apreciar, muy contenta, y ha sido un 7, seguridad, la gente contenta con los premios, todos los servicios que corresponden a esta actividad. Saludos para mundorunning.cl.